doutor en filosofía e traballa como profesor de socioloxía na Universidade Complutense de Madrid. O ano pasado formou parte da listaxe de anticapitalistas cara ás primarias de Podemos. E cando lle dixeron, mire, vostede aínda non xustificou por escrito a súa decisión de presentarse polos anticapitalistas, anímase a explicalo? Entre outras cousas contestou: ben, participar nesa listaxe é un pouco como volver vivir en casa dos teus pais aos 40 anos. Por unha banda son os meus, os sospeitosos habituais de sempre: anticapitalistas, ecoloxistas, sindicalistas, feministas. Pero ao mesmo tempo son consciente de que se trata dun activismo tradicional minoritario e ás veces un pouco identitario, desde o que é difícil chegar a grandes maiorías, polo menos no curto prazo. Sempre crin que ese activismo tiña que ter un papel neste ciclo político, que non debería quedar disolto nas hipóteses populistas ou nas servidumes das fiestras de oportunidade electorais. Alguén ten que dicir o que ninguén quere oír. Alguén ten que encargarse de recordar que os cambios políticos emancipadores non se construen exclusivamente adaptándonos ao terreo, senón que implican riscos e sacrificios. O prestixio de César Rendueles non deixa de crecer. Capitalismo canalla, este libro de aquí, que o seu percorrido literario polos nosos problemas políticos, xa vai pola sexta, estamos a discutir se sexta ou sétima, que non o temos moi claro, pero vai. Sociofobia, que o seu primeiro libro convertido nun clásico, xa foi editado en Argentina, México, Serbia, Alemania, e xusto ano pasado, en abril, colleuno a prestixosa Columbia University Press para editalo en inglés, e así. Logo, no ano 2016, publicou dous libros tan breves como interesantes: En bruto, unha defensa do materialismo histórico, e Os bens comuns, oportunidade ou mirase, que é unha conversación con Jan Subirats. Ademais, Rendueles é un reclamado antólogo de pensadores clásicos, ou por citar algúns: Marx, Walter Benjamin, Polanyi, Gramsci, e prologuista en libros de xornalismo e política. Tamén escribe en varios medios de comunicación. Falará de os dilemas do común entre o emotivismo individualista, o ciberfetichismo e a tentación reaccionaria, que son outras reflexións en torno ao que nos leva ao capitalismo global. Esa insania xigantesca que non foi resultado dunha evolución pacífica e inevitável dos modos de produción anteriores, senón unha opción entre outras imposta dun secto extremadamente violento. En Capitalismo canalla din: o mercado foi un escándalo social. O traballo asalariado constituye unha extravagancia histórica. O capitalismo non é un modo de producción en consonancia coa natureza humana, senón, pola contra, un tremendamente antinatural que nos separa temerariamente da nosa esencia máis profunda como seres humanos. De feito, din Rendueles, a mercantilización xera resistencias instintivas na xente, sobre todo en momentos de crise económica. No fondo do noso corazón sentimos que esta vida de consumo e loita contra os demais, esta vida desarraigada e centrada nos estilos de vida, é sencillamente unha merda. Hai varios estudos recentes sobre valores que sitúan a España como un dos países do mundo que menos confían no mercado como motor do bienestar. É un bo punto de partida. A cuestión é como articular ese descontento para que impulse cambios políticos igualitarios e liberadores, porque o normal é máis ben o contrario, que se sean a gasolina de proxectos reaccionarios e antidemocráticos, como está pasando en moitos países. En fin, non podo estenderme máis, aínda que ninguna das súas palabras ten desproveito e xa vai publicando moitas. Recomendamos entón calquera cousa das que escribo, das que fala, libros, entrevistas, colaboracións como as que fai en Babelia, no País. Benvido, César Rendueles, e moitas grazas por atopar un chisquiño de tempo para estar connosco en Pontevedra. Bueno, muchas gracias. Me hace muchísima ilusión estar hoy aquí, ¿no? Es realmente una cosa heroica que durante 35 años haya logrado organizar un acto, ¿no? una convocatoria de estas características, ¿no? Que durante 35 años tanta gente se haya reunido para pensar y para ¿no? discutir en torno a cuestiones filosóficas. Me da un poco de pudor hablar después de gente a la que admiro tantísimo como Silvia Federici, pero bueno, intentaré, no sé si estar a la altura, pero hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Yo, preparando un poco lo que os quería contar,
pensaba un poco en qué podemos aportar desde la filosofía a las reflexiones en torno a lo común, a los comunes, ¿no? Porque realmente es llamativo, ¿no? Como en la última década, sobre todo, ha habido una revitalización muy fuerte de palabras, de conceptos, de constelaciones teóricas, ¿no? Que habían ido perdiendo pegada, ¿no? A lo largo del tiempo. Una es democracia, ¿no? O sea, realmente es, a mí siempre me llama la atención que hasta hace 4 días democracia era una palabra que básicamente usaban los ministros, ¿no? Hablando de la unidad de los demócratas, ¿os acordáis? ¿No? Y de repente es verdad que ha habido una reapropiación muy fuerte del término democracia, que se ha convertido en una idea peligrosa por parte de movimientos populares. Además, creo que es un proceso global, ¿no? Y con los comunes pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, digamos que solo se habla de comunes en contextos muy técnicos, pues de historia, también de sociología, ¿no? Y de repente son palabras que cobran una fuerza y una capacidad de movilización enorme, ¿no? Y yo creo que lo que podemos hacer desde la filosofía es, sobre todo, a lo mejor problematizar un poco esos términos, ¿no? Porque yo creo que uno de los problemas que podemos tener es que se conviertan en términos muy conciliadores, ¿no? Que sirvan un poco para proporcionar salidas ilusorias a dilemas y conflictos reales. Yo creo que la potencia que tienen esa clase de conceptos como democracia, como común, como pueblo incluso, ¿no? Es justamente que están llenos de tensiones, que son muy conflictivos, ¿no? Y creo que nunca tengo muy claro para qué servimos los de filosofía, ¿no? Pero creo que no se nos da mal esa idea de problematizar, ¿no? De sacar a la luz por las tensiones, las contradicciones, ¿no? Y bueno, a mí la verdad es que es un papel ese del de Pitufo Gruñón, ¿no? Que también me siento cómodo, así que es un poco lo que quería hacer hoy, ¿no? Hacer de Pitufo Gruñón de los comunes y plantear algunos dilemas, algunas tensiones que creo que no debilitan ese marco de pensamiento, sino que al revés, ¿no? Lo hacen más potente, ¿no? más realista también, ¿no? Y quería empezar contándoos una historia que me contó un amigo ingeniero hace tiempo. Es un ingeniero mayor y me contó que hace muchos años él estaba trabajando en una obra de construcción de un puerto en el sur de España, y entonces vio cómo un capataz le encargó a una cuadrilla de obreros que descargara un camión lleno de sacos de cemento, ¿no? Bueno, me contó que los peones pues miraron los sacos de cemento sin mucho entusiasmo, ¿no? Claro. Y entonces al final le dijeron al capataz que aquello no se podía hacer porque los sacos pesaban demasiado. Y entonces el capataz se enfadó muchísimo y dijo, a ver, ¿cómo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, se quitó la camisa, se quitó la chaqueta, se remangó la camisa, ¿no? Y bueno, pues resoplando y sudando se echó un saco a la espalda y consiguió bajarlo del camión, ¿no? Y depositarlo ahí a un lado, ¿no? Y entonces se dijo a los obreros, se dijo, ¿qué? ¿Se puede o no se puede? ¿No? Les dijo a los obreros. Y entonces me contó este amigo que los obreros no se inmutaron, ¿no? Y uno de ellos le dijo al capataz, hombre, claro, haciendo fuerza. Claro, que es una respuesta muy inteligente, efectivamente, ¿no? Y a mí me parece que en esa historia hay una lección política también muy profunda, ¿no? Y es que, claro, queremos que las transformaciones políticas y sociales sucedan así, sin hacer fuerza, ¿verdad? O sea, queremos, pues efectivamente, no convertirnos en atletas del activismo, ¿no? No estar en asamblea permanente, sino que, bueno, pues las cosas discurran, bueno, pues sin desarrollar herramientas burocráticas brutales, ¿no? Que impongan los cambios, ¿no? Sin estar permanentemente movilizados, ¿no? Y yo creo que por eso usamos tanto, a menudo, metáforas orgánicas o directamente botánicas, ¿no? Hablamos de movimientos de abajo arriba, de grassroots, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esta idea, ¿no? Y de nuevo, creo que también es esa la razón por la que la idea de comunidad, de comunes, nos resulta tan tentadora, ¿no? Resulta tan, tan agradable. Porque si os dais cuenta, la noción de comunidad, que es con lo que tiene que ver los comunes en última instancia, alude un poco a un entendimiento compartido, ¿no? Un entendimiento compartido que es un poco diferente de un consenso, o muy diferente de un consenso. Los consensos son acuerdos que alcanzamos entre personas con formas de pensar
básicamente distintas entre sí, ¿no? Es el producto de negociaciones, a veces complejas, de compromisos, de situaciones en las que hay que hacer fuerza, ¿verdad? Como decían aquellos obreros, ¿no? Y de hecho a veces se hace tanta fuerza que el consenso surge sencillamente del puro cansancio, ¿no? Hemos hecho tanta fuerza que, bueno, mira, lo dejamos ahí y ya está, ¿verdad? Y en cambio el entendimiento de corte comunitario que imaginamos muchas veces, porque no lo hemos vivido, es esa cosa que no necesita ser buscada, ¿no? Que se da por descontada. Esa cosa que precede a los acuerdos y a los desacuerdos, ¿no? Que no es la línea de meta, sino el punto de partida. Es un poco lo que les pasa a los enamorados, ¿no? O sea, cuando alguien te dice, ¿no? Tu pareja te dice, tenemos que hablar, es que ya no hay nada de lo que hablar, ¿verdad? Es que la cosa se ha terminado. Bueno, pues con la comunidad pasa un poco lo mismo, ¿no? Y de hecho, es curioso que recuerdo textos que, muy diferentes entre sí, pero que incidían en la misma idea de Sigmund Bauman y de Raymond Williams, que comentaban que es curioso cómo el concepto de comunidad tiene connotaciones casi exclusivamente positivas. Yo les diría, claro, están muertos los dos, así que no se lo puedo decir, ¿no? Que hay una excepción en España, que es la comunidad de propietarios, ¿no? Que esa no tiene ninguna connotación positiva, se ve que en Inglaterra y Estados Unidos es diferente, pero casi en cualquier otro caso, la idea de comunidad tiene connotaciones positivas, ¿no? Si alguien comete un delito, pues decimos efectivamente que la culpa es de la sociedad, pero nunca que la culpa es de la comunidad, ¿no? Y sin embargo, es curioso porque comunidad es un concepto muy difícil de definir y casi siempre lo hacemos por oposición, ¿no? Comunidad es lo que había antes de la mercantilización, antes de la individualización, ¿no? Y de hecho, cuando en ciencias sociales, en el siglo XIX, se empieza a hablar sistemáticamente de comunidad, se hace problemáticamente para denunciar la desaparición de las comunidades, ¿no? Y de hecho, yo creo que hay un... algo de lo que se dieron cuenta los sociólogos del siglo XIX, que nunca deberíamos perder de vista, es que es algo que también señala Bauman, creo que con mucho acierto, y es que la materia de la que está construida la comunidad es la homogeneidad. La homogeneidad y la dependencia, ¿no? esos dos materiales con los que están construidas las sociedades antiguas. Y precisamente por eso, como recordáis, ¿no? Durkheim llamaba solidaridad mecánica a ese tipo de vínculo, ¿no? Que decíamos, bueno, es el tipo de vínculo que surge sencillamente de parecerse mucho, que surge mecánicamente de gente que se parece mucho entre sí, ¿no? Y entonces yo creo que una primera problematización que deberíamos hacer es preguntarnos en qué medida ese entendimiento compartido, que añoramos en una época de individualización, de egoísmo, de competencia extrema, en qué medida ese entendimiento compartido es, sin embargo, compatible con un mundo, el nuestro, en el que hay relaciones sociales heterogéneas, conviven proyectos de vida muy diversos y muy diferentes entre sí y aspiramos a altos estándares de libertad individual a los que no estamos dispuestos a renunciar, ¿no? Con toda la razón, además. Y en primer lugar, yo creo que es importante recordar que las formas de gobernanza comunitarias no han sido siempre aprovechables desde el punto de vista de una democracia avanzada, pero ni por lo más remoto. Ni por lo más remoto, ¿eh? Por ejemplo, en el siglo XIX, la comuna rusa, como sabéis, fue muy idealizada por los populistas rusos. Bueno, la verdad es que en muchas ocasiones la comuna rusa se parecía bastante más a una reunión de una comunidad de propietarios, ¿no? De las nuestras, donde las decisiones se tomaban a gritos que a cualquier tipo de procedimiento deliberativo o democrático, ¿no? Pero en segundo lugar, y más preocupante todavía en mi opinión, lo cierto es que el fortalecimiento comunitario ha dado pie a veces a procesos terribles, terribles, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos, pero a mí hay uno que me resulta particularmente alarmante y es que hoy sabemos que el nazismo creció mucho más rápidamente en aquellas ciudades alemanas en las que había un fuerte capital social. En las ciudades en las que la gente participaba con mucho entusiasmo en clubes de canto, en todo tipo de organizaciones civiles, el nazismo se difundió con mucha más rapidez que en las asociaciones donde esa actividad ciudadana era más débil, ¿no? Y no importa si eran católicos o protestantes, no importa si eran pobres o ricos, ¿no? Los alemanes que dedicaban mucho tiempo a socializar con otros, participando en actividades de todo tipo, de excursionismo, debates públicos, en coros, ¿no? Tenían muchas probabilidades de entrar en contacto personal con miembros del partido nazi y ser persuadidos por esos amigos, ¿no? Y el partido nazi creció de abajo arriba.
que ha sido de abajo arriba, ¿no? Y el contacto personal informal fue muy importante en su crecimiento, ¿no? Y de hecho, yo creo que precisamente muchos de los movimientos reaccionarios contemporáneos y de extrema derecha se basan o utilizan la promesa de alguna clase de fortalecimiento comunitario, ¿no? Ofrecen alguna clase de refugio en un mundo despiadado. Eso es muy evidente, por supuesto, en el islamismo radical, pero seguramente también en al menos parte de la alt-right estadounidense, pero yo creo que algo así también explica en buena medida el éxito del nacionalismo neoproteccionista del Brexit o del Frente Nacional en Francia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son prevenciones que nunca, son muy clásicas, ¿no? Es algo con los que los liberales políticos, ¿no?, siempre han alertado frente a los comunitaristas, pero que deberíamos no perderlas de vista porque creo que son importantes, ¿no? Aún así, a pesar de estas prevenciones, yo creo que hay una intuición profunda, inteligente, en esta preocupación contemporánea que tenemos por lo común, por la comunidad, ¿no? Yo creo que lo que subyace a esa preocupación es la idea de que la transformación política emancipadora tiene condiciones no solo materiales y no solo políticas, sino también condiciones sociales, ¿no? Es decir, que no solo es cierto eso que siempre decimos, ¿no?, que hace falta ciertas condiciones materiales para que, por ejemplo, la libertad de expresión sea algo más que un ideal, ¿no?, y que, por supuesto, hace falta también ciertas condiciones políticas básicas, un Estado de Derecho, ¿no?, y una cierta urdimbre legal para que la emancipación se pueda producir, sino que también se deben dar ciertas condiciones sociales. El cambio político exige eso, cierto grado de desarrollo material, Estado de Derecho y herramientas democráticas, prácticas consolidadas, pero un vínculo social también suficientemente sólido, ¿no? Un vínculo social más sólido al menos que el que nos reúne por las tardes en el supermercado, ¿verdad? Yo diría que lo que subyace, ¿no?, a nuestra preocupación por lo común, es justamente que es difícil imaginar procesos emancipatorios ambiciosos, profundos, en sociedades tan líquidas, tan individualistas, tan atomizadas como las nuestras, ¿no? La construcción de alternativas postcapitalistas es muy difícil de imaginar en entornos sociales en los que estamos arrojados sistemáticamente a la competición, a dilemas del prisionero estructurales, ¿no? Así que, no sé, a lo mejor deberíamos plantearlo de otra manera, ¿no? O sea, ¿qué es eso que buscamos en los comunes, en las comunidades, que echamos en falta en las formas de relación social posmoderna, ¿no? ¿Qué es esa cosa que nos importa de los comunes? Bueno, no estoy muy seguro, seguramente sean varias cosas, ¿no? Pero algo que yo creo que buscamos es el compromiso. El compromiso, ¿no? No me refiero al compromiso político, sino a ese otro tipo de vínculos sociales que no pueden ser entendidos ni como una imposición ni tampoco como una libre elección, como una mera preferencia, ¿no?, sino que son alguna otra cosa. Y que son alguna otra cosa que, al menos en parte y al menos a veces, constituye una fuente potencial de realización personal, ¿no? Es un tipo de vínculo, es un tipo de compromiso que hoy nos resulta muy exótico y, sin embargo, se da en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, ¿no?, en nuestras relaciones familiares, por supuesto, ¿no?, pero también en el mundo cultural, en el deporte, incluso en el trabajo, ¿no? Y son ese tipo de relaciones que insisto, ¿no?, no se pueden reducir a una mera preferencia, ¿no?, pero tampoco son una imposición, ¿no? O sea, y que lo vemos por todas partes, ¿no? O sea, claro, sí, cuando yo no tengo perro, pero cuando veo a esa gente que a las 7 de la mañana bajo la lluvia, ¿no?, saca a pasear a su perro, si vas y les preguntas, oye, tú esto es lo que prefieres hacer, dirían, no, estás loco, o sea, ¿cómo voy a preferir eso?, ¿no? Si los bebés tuvieran que esperar a que los padres prefiriéramos, ¿no?, levantarnos a las 2 de la mañana a darles un biberón, se morirían de hambre, ¿no? O sea, nadie prefiere hacer eso. Pero tampoco es que te obliguen, o sea, ¿no?, el bebé no te pone una pistola en la cabeza para que lo hagas, ¿no? Y se da incluso en formas en el mundo del trabajo, ¿no? Es algo que está muy bien estudiado, ¿no? Cuando la gente se limita a seguir las normas laborales, ¿no?, los protocolos laborales bien establecidos, los centros de trabajo se desmoronan, ¿no?, los procesos laborales se desmoronan, porque digamos que las empresas, los centros laborales cuentan con nuestro compromiso activo, ¿no?, incluso en trabajos muy alienantes. Yo recuerdo un libro maravilloso y también terrible de Barbara Ehrenreich que se titula Por cuatro duros,
en el que Bárbara Ehrenreich contaba que a las camareras estadounidenses que cobraban el salario mínimo y que estaban ultraexplotadas en unas condiciones laborales terribles, ¿no?, realmente les importaba hacer bien su trabajo. Les importaba mucho, ¿no? Y les parecía importante dar de comer a la gente, les parecía y era algo que a ella misma le llamaba la atención, ¿no? Como un trabajo tan explotado, sin embargo, la gente desarrollaba compromisos activos con ese trabajo tan explotador, ¿no? Así que, de alguna forma, a mí me parece que el problema del individualismo liberal no es tanto que no permita construir comunidades homogéneas tradicionales, en realidad seguramente eso es una ganancia, ¿no?, y no tenemos nada que echar de menos de eso, sino que el problema es que nos acostumbra a definirnos por nuestras preferencias antes que por nuestros compromisos, ¿no?, por nuestros gustos musicales, por nuestro estilo de vida, por nuestras preferencias políticas, ¿no? Nos concebimos pues como meros agregados de elecciones, como meros agregados de preferencias, cuyo único fundamento ¿cuál es? Pues que han sido elegidas por mí. Ese es el único eje que vertebra esas distintas preferencias, ¿no? De forma tal que, y es una perspectiva extrañamente difundida, ¿no?, cualquier forma de compromiso que no se pueda reducir a una elección inmediatamente reversible, a una preferencia que pueda descartar en cuanto quiera, solo puede ser entendido como un lastre, ¿no? Por eso los departamentos de recursos humanos, ¿no?, pues hablan de cargas familiares, ¿no?, que es una expresión demencial completamente, ¿no? La mayor parte de la gente lo que tiene son cargas laborales, ¿no? Bueno, alguna familiar también hay, ¿no?, pero vamos, yo creo que mucho más difundidas están las cargas laborales que las familiares, ¿no? Sin embargo, se habla, ¿no?, está muy establecida esa idea, ¿no? Y además es muy llamativo como incluso cuando anteponemos la preocupación por los demás, ¿no?, cuando somos altruistas a nuestro propio interés, incluso ahí tendemos a entender esas acciones como elecciones racionales, como preferencias que, por tanto, deberían proporcionarnos algo, ¿no? Bienestar moral, paz de algún tipo, ¿no? Y eso es algo que no deja de sorprenderme, porque yo doy clase de vez en cuando en trabajo social y doy clase a estudiantes que son extremadamente altruistas, son gente muy comprometida con los demás, ¿no?, que muchas veces desde muy jóvenes, desde los 16 o 17 años, participan en, por ejemplo, en ONGs o en actividades de cooperación y hacen realmente trabajos muy duros, ¿no? Y entonces yo a veces hago el experimento, ¿no?, de preguntarles, oye, ¿y tú por qué haces esto?, ¿no? Y muchas veces me contestan, y yo lo entiendo, ¿eh?, porque es una muestra de modestia, ¿no?, pero me contestan, no, yo es que realmente yo saco más de lo que doy, ¿no? Ahí os digo siempre, a ver, te has pasado el verano ¿no?, en un campamento para ancianos con Alzheimer, o sea, ni de coña sacas más de lo que das, ¿no? O sea, no mucho karma tienes que sacar, ¿no?, para sacar más de lo que das, ¿no? Y además, les digo, es que además es muy mala idea que lo plantees así, ¿no? Porque claro, si efectivamente sacas más de lo que das, yo que me he pasado el verano en la playa, en lugar de en un campamento ayudando a los demás, diría, jo, yo es que no saco más de lo que doy, así que mira, yo a la playa y tú al campamento, oye, cada uno a lo que le gusta, ¿no? Y es una perspectiva absurda completamente absurda, ¿no? Porque además te impide exigirme a mí, que me he ido a la playa, que sea tan altruista como tú, ¿no? Y sirve, impide justamente hacer exigencias éticas, ¿no?, normativas. Y sin embargo es una perspectiva extremadamente difundida y yo creo que es muy importante tenerlo presente, ¿no?, porque el emotivismo individualista es muy complejo, mucho más de lo que a veces pensamos, ¿no? No es el simple egoísmo racional, ¿no? Y de hecho en las últimas décadas el foco discursivo del neoliberalismo se ha ido desplazando desde el egoísmo racional tradicional hacia un emotivismo con mucho más frondoso, ¿no?, mucho más complejo. Se ha ido desplazando de la crítica de la falta de la libertad, lo que nos decían los liberales clásicos era que el liberalismo, ¿no?, pues garantizaba la libertad individual, se ha ido desplazando a la crítica de la alienación, ¿no? Y eso es algo que se ve muy bien, por ejemplo, en los discursos laborales, en los discursos del management y de recursos humanos, ¿no? Los discursos del management de toda la vida, los tradicionales, lo que hacían era exaltar pues eso, el esfuerzo, ¿no?, o básicamente la resignación. Te decían, bueno, pues tú pásate eso, 30 años ahí en un trabajo extremadamente alienante y bueno, a cambio pues tendrás cierta seguridad, ¿no? Era una cosa así. Y en cambio, lo que nos ofrecen los discursos gerenciales contemporáneos es una vida como excitante, ¿no?, de renovación permanente, ¿no? Dicen, bueno, sí, la precariedad es un poco el precio a pagar
por la posibilidad de estar reinventándote permanentemente, ¿no? Por la posibilidad de vivir muchas vidas. Ya no estarás atado a una cadena de montaje de por vida, sino que efectivamente podrás ir cambiando, podrás vivir muchas experiencias, ¿no? Un día eres camarero, al siguiente reponedor, al otro trabajas, ¿no?, en un supermercado, bueno, de todo. ¿Sí? No, pero este es un discurso que ha permeado mucho ¿no? la ideología contemporánea, justamente por eso, ¿no? Porque los compromisos, esa idea de compromiso, de una cierta coherencia normativa, ha sido completamente expurgada, ¿no? Es un proyecto este, el del individualismo emotivista, que yo creo que a estas alturas ya ha ido mostrando su cara más oscura, ¿no? Aquellas promesas de Giddens de la relación pura y estas cosas, ¿no? Yo creo que hoy cada vez más gente entiende que pues es básicamente un billete de ida hacia la vida dañada, ¿no? Y de hecho, es muy llamativo, yo tengo una colección, ¿no?, de recortes de prensa de cómo estas llamadas a la autorrealización desembocan casi inmediatamente en el puro sadismo, ¿no? Tengo un recorte de prensa, os traía aquí una cita, ¿no?, que es de mis favoritos últimamente, se lo debemos al atleta y escritor motivacional Josef Ahram, o sea, le conoceréis, también es modelo y asesor de Ciudadanos, es un hombre del Renacimiento, ¿no? Y entonces, este tipo, en vísperas de la huelga de los repartidores de Libero, que sabéis que es un colectivo particularmente explotado, que tiene unas condiciones laborales bueno, indescriptibles, ¿no?, dickensianas completamente, ¿no? Y entonces, justo antes de que se pusieran en huelga los repartidores de Libero, pero este tipo, Josef Ahram, escribió: el trabajo que diariamente hacen los repartidores de Deliveroo me parece duro, pero realmente apasionante. Ellos recorren cada día muchos kilómetros dentro de las ciudades, pero para los amantes de la bicicleta es todo un lujo que podamos trabajar con ella, ¿no? Esto lo dijo de verdad, o sea, se parece que me lo he inventado yo, pero lo dijo de verdad. ¿Sí? No, entonces, yo lo que quiero decir con esto es que ese individualismo emotivista posmoderno, ¿no?, que es muy ecuménico, ¿no? O sea, es ese que impide a mis estudiantes increíblemente altruistas, ¿no?, hacer exigencias morales duras, pero es el que también lleva este majadero, ¿no?, a decir estas idioteces. Ese motivismo individualista es una solución falsa, pero que ha tenido mucha difusión y que es una solución falsa a un dilema real, ¿no? Que es... Y que además para la izquierda política ha sido, yo creo, muy, muy, muy difícil de solucionar, ¿no? Y ese dilema es un poco cómo combinar un contexto social frondoso, denso, suficiente para impulsar proyectos emancipatorios con la libertad individual, ¿no?, que aspiramos como sujetos ilustrados, ¿no?, de sociedades con democracias avanzadas, ¿no? Es un poco lo que a veces he llamado la paradoja del turista, ¿no? Bueno, pues... todos queremos, efectivamente, como turistas, vamos a sitios que serían maravillosos si no fuera por toda esa cantidad de gente horrible, ¿no?, que ha acudido ahí junto a nosotros a ver sitios maravillosos, ¿no? Y con la comunidad y la libertad nos pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, queremos nosotros ser libres como pájaros, pero que todos los demás desarrollen comunidades densas, ¿no?, que nos protejan y nos den amparo cuando las cosas nos vayan mal, ¿no? Entonces, yo creo que ese dilema y esa búsqueda de una lógica social distinta, basada en el compromiso, ¿no?, pero al mismo tiempo no reaccionaria, no comunitarista, ¿no?, se ha expresado justamente a través de la difusión del vocabulario relacionado con los comunes, ¿no? Yo creo que toda esta familia de conceptos, esta constelación de conceptos relacionados con los comunes, hemos intentado precisamente... buscar una solución, ¿no?, una salida a este dilema, ¿no? Yo diría que esta popularización de los comunes históricamente refleja una doble preocupación, y yo creo que esto también es bueno tenerlo presente, ¿no? En primer lugar, yo creo que el hecho de que la globalización neoliberal se enfrenta no solo a una descomunal crisis de acumulación, sino que sufre una profundísima deslegitimación, ¿no? O sea, yo creo que el proyecto de mercantilización es un zombi político, sencillamente se ha terminado, se ha agotado, ¿no? Y hoy poca gente ¿no?, sigue confiando en él como fuente de soluciones para nuestros dilemas sociales, ¿no? Porque... esto yo creo que también a veces se nos olvida, ¿no? O sea, que realmente la neomercantilización que se inició en los años 70 no solo prometió prosperidad material, no solo,
También prometió, de alguna forma, una alternativa apacible a algunos de los dilemas políticos, ¿no?, que habían atravesado el siglo XX, que es, en realidad, un viejo programa que se remonta al siglo XVIII, a la Ilustración, ¿no? O sea, esa idea de Montesquieu de que el mercado puede solucionar, ¿no?, o puede dulcificar, ¿no?, algunos de los conflictos que atraviesan nuestras sociedades, ¿no? Es algo que Milton Friedman expresó de una manera magistral, ¿verdad? Esa idea de que la democracia, bueno, pues tal vez esté bien para sociedades de hace 25 siglos, pequeñitas, homogéneas, ¿no?, con esclavos y tal, bueno, pues ahí tal vez podría funcionar la democracia, ¿no? Pero en sociedades de millones de personas heterogéneas que piensan diferente y tal, pues la democracia es, de nuevo, ¿no?, un billete de ida para la guerra civil, ¿no?, porque solo puede conducir a dos cosas: o a la imposición de las mayorías sobre las minorías, o a un combate desesperado, ¿no?, imposible de resolver. La única manera de aliviar esa tensión, ¿no?, intrínseca de las sociedades complejas, decían los neoliberales, es precisamente recurrir a mecanismos de coordinación que generan coordinación espontánea, ¿no?, que no necesitan una coordinación centralizada, ¿no?, es decir, el mercado, ¿no? Y lo que deberíamos hacer, decían los neoliberales, es expandir al máximo el mercado justamente para eliminar tensión, ¿no?, de nuestras sociedades, eliminar tensión política. Bueno, ese es un programa viejísimo que está, por ejemplo, en los orígenes de la Unión Europea, como sabéis, ¿no? La Unión Europea se surgió literalmente así, como un desarrollo de ese ideal, ¿no?, de la capacidad del mercado para impulsar la concordia política, y que ha fracasado, ¿no? Yo creo que ha fracasado y que poca gente se atreve hoy a defender en esos términos, ¿no? La crisis de 2008 ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de pensar cuáles son esas condiciones sociales, cuáles son esos vínculos sociales que constituyen una comunidad política, ¿no?, y que van más allá de la cola del supermercado. Y yo creo que el concepto de los comunes, o esa constelación de sentido en torno a los comunes, es la forma en la que nuestra contemporaneidad se está planteando esa cuestión clásica, ¿no? Tras el fracaso, tras la deslegitimación de ese ideal neomercantil del dulce comercio clásico, ¿no? Pero esa es solo una parte, ¿vale? La deslegitimación del modelo neoliberal es solo una parte de... ¿no?, de la explicación de por qué esta popularidad o por qué vemos tanta potencia, ¿no?, en las ideas relacionadas con los comunes. La segunda pata, ¿no?, yo creo, de esa popularidad tiene que ver con una cierta desconfianza hacia los cambios sociales basados en el tipo de intervención pública estatal característica, ¿no?, de los 30 años gloriosos, ¿no? Es decir, una cierta desconfianza de ese tipo de intervención estatal característica del keynesianismo. Y a su vez yo creo que esta desconfianza de la intervención estatal puede descomponerse en dos críticas diferentes, ¿no? Por un lado, yo creo que cada vez es más evidente la complicidad del Estado en todo el proceso de remercantilización neoliberal que se produjo desde los años 70, ¿no? La retórica de la austeridad, todas las teorías acerca de la pérdida de protagonismo del Estado-Nación en la actualidad, en realidad son una farsa descomunal, ¿no? La globalización neoliberal ha supuesto un retroceso de la soberanía popular, eso sin ningún género de dudas, pero en ningún caso ha supuesto una merma del poder de los estados. Eso es mentira, ¿no? Ni en términos económicos ni en términos políticos. Más bien al contrario, los estados han sido actores esenciales en los procesos de acumulación capitalista en los últimos 40 años. Han sido los estados los encargados de crear oportunidades de negocio a través de privatizaciones, reduciendo drásticamente la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos, ¿no?, creando instrumentos especulativos, ¿no?, a una escala jamás imaginada, ¿no? Y bueno, eso en España lo conocemos bien, ¿no?, donde la clase capitalista es básicamente parasitaria, ¿no?, de estructuras estatales complejas, ¿no? Y bueno, basta mirar las infraestructuras, ¿no?, desde el AVE a las autopistas, a los aeropuertos fantasmas o los megapuertos, ¿no? Así que
Insisto, por un lado, resulta evidente esa complicidad del Estado en los procesos de mercantilización. Pero, en segundo lugar, yo creo que también se ha generalizado un cierto rechazo de las dimensiones más burocráticas y autoritarias de las intervenciones políticas tradicionales, ¿no? Desde esa perspectiva, habría sido la falta de control democrático de las políticas públicas la que permitió a los gobiernos, en cierto momento, traicionar el interés general, emanciparse del interés general para beneficiar a las élites económicas, ¿no? Yo creo que de alguna forma, con esa constelación de los comunes que tanta fuerza ha cobrado en los últimos años, estamos intentando buscar una salida a las limitaciones tanto de las intervenciones público-estatales como de la lógica puramente mercantilizadora, ¿no? Digamos que buscamos intervenciones que no caigan en la lógica del egoísmo y del mercado, pero que tampoco impliquen alguna clase de estructura burocrática autoritaria. Y por eso se ha popularizado ese lema, ¿no?, tan famoso, ni público ni privado común. Bueno, yo, como mucha gente, simpatizo con ese proyecto, ¿no?, pero al mismo tiempo... no puedo dejar de pensar que en ocasiones, al menos, no siempre, pero sí en algunas ocasiones, ese recurso a los comunes es de nuevo una solución ficticia a algunos de nuestros problemas, ¿no? Veréis, cuando era pequeño, yo recuerdo que alguien inventó el insulto definitivo, no sé si lo recordaréis, ¿no? El culmen de la ofensa, que era una palabra que era maricojoneta giliputariano, ¿no? No sé si os acordáis. Y claro, lo que pasaba es que era un insulto muy inofensivo, ¿no? Porque estaba hecho de trocitos de palabrotas, pero que es una falacia de la composición, ¿no?, que decimos en lógica, ¿no? El conjunto, pues, era muy poco ofensivo. Y yo creo que a veces, no siempre, pero sí algunas veces, ese recurso retórico a los comunes pasa un poco lo mismo, ¿no?, que nos quedamos con un poquito del mercado, un poquito de la intervención pública, un poquito de las comunidades tradicionales, y a veces el resultado también es políticamente muy inofensivo, ¿no? Es muy eso, de maricojoneta giliputariano. Dejadme... Que repase muy brevemente. Esto que voy a decir ahora es un poco técnico, no quiero ponerme pesado, ¿no?, pero creo que merece la pena recordar cómo se gestó la discusión contemporánea en torno a los bienes comunes, ¿no? Porque si lo recordáis, todo esto en el origen es muy técnico, ¿no? Ahora los comunes están por todas partes, están en la publicidad de los bancos, ¿no?, por supuesto, en los movimientos políticos de todo tipo, en nuestros ayuntamientos, pero en origen fue un debate muy técnico. Y como sabéis, ¿no?, todo esto se remonta a un artículo muy famoso de un demógrafo que se llama Garrett Hardin, que escribió a finales de los años 60 un texto que se llamaba La tragedia de los comunes, ¿no?, donde explicaba por qué la gestión de los recursos comunes se enfrentaba a un dilema, ¿no? No os voy a contar toda la polémica posterior, pero sí me quería comentar una cosa que yo creo que es históricamente relevante para entender algunos de los problemas a los que nos enfrentamos hoy, ¿no? Lo que planteaba Garrett Hardin en aquel artículo tan conocido es que básicamente una variación del dilema del prisionero, una variación trivial, si me preguntáis a mí, ¿vale? Pero una variación del dilema del prisionero, que era que si varios individuos actuando racionalmente y motivados por su interés personal utilizan de forma independiente un recurso común limitado, pues lo que pasará será que terminarán por agotarlo, por destruirlo, a pesar de que a ninguno de ellos les conviene esa opción, ¿no? A ninguno de ellos les conviene que se produzca ese resultado destructivo. Así que las dos soluciones ortodoxas que generalmente se proponen para evitar este dilema son o bien la privatización, ¿no?, de forma tal que cuando cada uno de esos individuos pues tenga en propiedad un trocito del recurso común, pues lo cuidará y no tendrá interés en destruirlo, en agotarlo, o dos, la burocratización, crear una agencia estatal externa que supervise que el uso sea correcto, ¿no? Así que la conclusión de Hardin es que la preservación de los recursos compartidos no podía surgir espontáneamente, sino solo a través de dos opciones, o la competencia o la coerción, ¿no? Esas dos opciones. Bueno, como sabéis, ese artículo de Hardin, que es muy breve y un poco trivial, como os decía, ¿no?, generó, no obstante, una enorme discusión, que además se ha prolongado durante décadas, pero a mí lo que me interesaba señalaros es que con frecuencia se pasa por alto que esa polémica surgió en un entorno histórico muy concreto. Yo creo que
es importante recordarlo para no conceder demasiado a los neoliberales, que yo creo que es lo que a veces hacemos, ¿no? Claro, porque a finales de los años 60 y principios de los 70, que es cuando se originó ese debate, el modelo organizativo del estado de bienestar, ¿no?, el estado de bienestar keynesiano, parecía haberse topado con algunos límites económicos y organizativos muy importantes, ¿no? Y por otro lado, las corrientes neoliberales estaban irrumpiendo pues, con muchísima fuerza, ¿no?, reclamando la desregulación, la mercantilización, ¿no? Y por último, buena parte de la izquierda estaba concentrando sus esfuerzos en la crítica de las intervenciones autoritarias del Estado, ¿no?, a finales de los años 60. Así que, claro, así las cosas, en ese contexto histórico, los neoliberales pudieron emplear como arma argumentativa, como arma política, precisamente esa parábola de Harding, en un contexto que, fijaos, ¿no?, en el que, por un lado, se estaba cuestionando de forma generalizada, tanto desde la izquierda como desde la derecha, el modelo de intervención pública vigente desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y donde, dada la intervención de la cooperación, no, dada la imposibilidad de la cooperación no autoritaria, la única alternativa no impositiva parecía pues, la privatización, ¿no? Pero, claro, es una estrategia argumentativa que se basa en un error categorial de libro, además, ¿no? Porque, claro, básicamente lo que hacía Harding y todos los que vinieron después, ¿no?, haciendo elaboraciones de teoría de juegos muy sofisticadas, era demostrar la imposibilidad sistemática de que apareciera esa espontaneidad colaborativa, ¿no? Decían, no, hacemos aquí estos números, estos diagramas y mostramos que es imposible que se dé esa espontaneidad colaborativa. Y, en cambio, la crisis histórica de los estados de bienestar apuntaba a algo muy diferente, ¿no? Apuntaba a las limitaciones de la forma concreta, de hecho sin precedentes, ¿no?, en la que se habían articulado pues, las agencias públicas, las políticas públicas y la participación democrática después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así que lo que hicieron los neoliberales, y es algo que siguen haciendo muy bien y de una forma muy hábil, es precisamente difuminar, ¿no?, la frontera entre el análisis formal y el estudio histórico, ¿no? Es algo que hacen sistemáticamente y que además nos pilla mucho en esa trampa, ¿no? Difuminar la frontera entre la análisis formal y el análisis institucional histórico, ¿no?, de forma tal que una crisis coyuntural de ciertas formas institucionales parecía apuntalar la idea de que la privatización es la única alternativa no autoritaria a la imposibilidad racional de generar bienes comunes, ¿no? Y por eso justamente la crítica de Lino Rostrom fue tan potente, ¿no?, porque como recordáis lo que hizo Lino Rostrom fue básicamente someter, ¿no?, esa teoría de la elección racional que decía que eran imposibles los comunes al tribunal histórico. Le dijo, oiga, a ver, es usted el que tiene que demostrar que los comunes son imposibles, porque lo que tenemos más bien es usted el que tiene que demostrar por qué demonios, si supuestamente los comunes son imposibles, tenemos tantos ejemplos exitosos de organización institucional de los bienes comunes a lo largo, ¿no?, de muchísimos siglos en contextos completamente diferentes, ¿no? Es Harding y sus sucesores los que tienen que explicar por qué la tragedia de los comunes es mucho menos frecuente de lo que su modelo sugiere, ¿vale? Entonces, yo, aunque soy un gran admirador de Lino Rostrom, yo creo que su planteamiento tiene un punto ciego que, de nuevo, no se suele discutir y que yo creo que es muy importante para el contexto contemporáneo, ¿no? Me refiero a que Ostrom y muchos de sus partidarios tienden a aceptar la distinción tajante entre los sistemas de los bienes comunes tradicionales y las agencias estatales modernas, ¿sí?, entre los bienes comunes y lo público. Y yo creo que es un presupuesto muy cuestionable que no deberíamos conceder. Yo creo que eso es conceder demasiado a Harding y a los neoliberales, ¿no? Porque, claro, lo que hizo Ostrom fue poner de manifiesto que si de lo que se trata de entender es de entender las estrategias cooperativas reales, cómo coopera realmente la gente, entonces los presupuestos acerca de la racionalidad humana de Harding son demasiado restrictivos, ¿no? La gente actúa de otra manera diferente, ¿no? Y lo que saca a la luz el análisis histórico es que esos presupuestos acerca de la racionalidad humana que ponen en marcha los teóricos ¿no?, de la elección racional, o son falsos o son muy limitados, ¿no?, y se aplican solo a ciertos contextos. Pero claro, la pregunta es, ¿entonces no salta por los aires la distinción entre cooperación comunal espontánea ¿no?, y coordinación impositiva externa por parte de agencias públicas, ¿no? ¿No debe ser sometida cada forma de intervención pública a un análisis histórico concreto, similar al que hace Ostrom, ¿no?, para distintas formas de bienes comunes, de organizaciones comunales? Lo diré más claramente, ¿no? Yo creo que lo público estatal
solo puede ser entendido como una intervención externa, estrictamente externa, que es lo que sugería Harding, en comunidades tradicionales con un aparato organizativo formal muy reducido, ¿no? Y simétricamente, ¿no? En el planteamiento de Ostrom, el gobierno de los comunes es indisociable de comunidades tradicionales en un sentido, bueno, pues muy, muy, muy limitado también, ¿no? Yo creo que tenemos que romper ese isomorfismo, ¿no? Entre los planteamientos de Harding y Ostrom. Tenemos que, yo creo que pensar las sociedades contemporáneas en esos términos es absurdo. O sea, para bien o para mal, las organizaciones públicas están integradas en nuestras vidas. Organizaciones públicas, no comunales, públicas, están integradas en nuestras vidas. Desde los procesos de socialización primaria hasta el ámbito económico, laboral y, por supuesto, político, ¿no? Sin ir más lejos, los estados son a día de hoy los agentes económicos más importantes en prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Y sobre todo, no todas las instituciones públicas son impositivas o al menos igualmente impositivas, ¿eh? Yo me niego a aceptar ese presupuesto. Y del mismo modo, hay instituciones comunitarias terriblemente represivas, de las que deberíamos huir como de la peste, ¿no? No es lo mismo una escuela infantil que un manicomio. No es lo mismo un centro cultural municipal que una comisaría, ¿no? O sea, aceptar esa, ¿no? esa especie de papilla público-estatal es conceder demasiado, donde todos los gatos son pardos, es conceder demasiado, a mi juicio, a los neoliberales, ¿no? Y por eso a mí me parece que cuando ese esquema de los bienes comunes de Ostrom ha sido empleado desde posiciones políticas antiinstitucionalistas, críticas con los déficits de democracia de las estructuras burocráticas estatales, pues el resultado a veces ha sido muy pobre. Yo creo que tenemos que ser honestos, ha sido pobre, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos comunes a los que aspiramos, ¿no? ¿Son los huertos urbanos? ¿Wikipedia? O sea, ¿eso es lo que tenemos para luchar contra el FMI, contra el Banco Central Europeo, ¿no? Contra Facebook, contra el Banco de Santander? ¿Es eso lo que tenemos, de verdad, ¿no? Y yo, de verdad, o sea, sobre todo creo que es un error tratar de evitar esos dilemas, ¿no? Como a veces se hace a través del fetichismo tecnológico. Y eso yo creo que es un error garrafal, ¿no? Porque mucha gente lo que plantea es que, bueno, sí, eso es verdad, pero en las redes digitales ahí sí que aparece un nuevo tipo de vínculo social abundante, ¿no? Pero libremente elegido, no impositivo, ¿no? Que casa muy bien con la lógica de los comunes, ¿no? Sería una especie de comunes 2.0. Bueno, yo creo que es un espejismo, es un puro espejismo, ¿no? Las redes digitales son el espejo colectivo del emotivismo individualista, ¿no? Se parecen mucho más a un supermercado que a una asamblea. Bueno, son mucho peores que un supermercado, ¿no? Un supermercado donde la gente se pega, ¿no? Para dirimir qué marca de champú hay que comprar, ¿no? Así que yo creo que a lo mejor una caracterización más precisa de la utilidad política de los bienes comunes contemporáneos debería tratar de pensarlos no tanto como una expresión espontánea de nuestra identidad colectiva, ¿no? Sino como una estrategia política contingente, ¿no? Que se enfrenta al menos a tres conflictos muy, muy importantes. Y si no tenemos presentes que esos conflictos no van a desaparecer por arte de magia, sino que van a estar ahí, estaremos condenados, ¿no? A que las estrategias cercanas a los comunes sean pues eso, muy, muy inofensivas, ¿no? Y esos tres conflictos para mí son, uno, es lo que he dicho antes, ¿no? Los altos estándares de autonomía y libertad personal que la mayor parte de los ciudadanos de las sociedades modernas consideramos irrenunciables, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la existencia de desigualdades socioeconómicas, culturales y políticas que se solapan con los procesos de construcción comunitaria. Y esto no se nos puede olvidar. Esto no se nos puede olvidar, ¿eh? Muchos procesos de construcción comunitaria contemporáneos están protagonizados por gente que tiene un capital cultural, social y económico muy determinado. Y desde luego no tenemos cooperativas, ¿no? De muy distinto tipo, y ha habido un impulso muy fuerte para el cooperativismo en los últimos tiempos, pero a los reponedores, camareros y repartidores ni están ni se les espera, ¿no? en ese proceso. Y en tercer lugar, los requisitos de racionalidad burocrática, ¿no? En la organización y provisión de muchos bienes y servicios que de nuevo consideramos irrenunciables. Quiero decir que está, efectivamente, ¿no? Tenemos Wikipedia, que está muy bien, pero también hay unidades de oncología que también habrá que organizar, ¿no? Y también que a lo mejor pues, los modelos arcaicos no son los idóneos para organizar esas instituciones, ¿no? Así que yo creo que, de alguna forma, por plantearlo en positivo y no tanto en negativa, ¿no? Yo creo que, en última instancia, necesitamos pensar los comunes
como realidades institucionales que mantienen relaciones complejas, no necesariamente enfrentadas, pero sí complejas, con otras instituciones económicas y sociales, como, por ejemplo, los mecanismos públicos de organización y redistribución, ¿no? Desde esta perspectiva, un poco, lo común y lo público estatal deberían ser entendidos como puntos de un continuo institucional, como puntos de un continuo institucional que deberían ser capaces de retroalimentarse y no, por tanto, como una alternativa, ¿no? Yo soy muy hostil a ese lema, ¿no? Ni público ni privado común, muy hostil, ¿no? Yo creo que la única forma en la que podemos convertir pues esa apuesta por lo común en un arma política es al revés, entendiéndolo como un continuo con lo público y no como una relación de oposición, ¿no? Porque, daos cuenta de una cosa, en realidad el rasgo más característico del capitalismo contemporáneo, al menos en Occidente, es que es profundamente antiinstitucional, no tanto anticomunitario como antiinstitucional, ¿no? Porque es algo que además que yo creo que en los últimos años estamos viendo muy bien, ¿no? Cómo el mercado es capaz de expropiar, de apropiarse, ¿no? De prácticas cooperativas que inicialmente parecían muy, muy, muy prometedoras, ¿no? Y la forma en la que se produce esa expropiación es precisamente privando a esos procesos colaborativos de su armazón institucional, ¿no? Convirtiéndolos en energía cooperativa abstracta y, por tanto, parasitable, ¿no? y aprovechable para el mercado mediante dispositivos extractivos, ¿no? El mercado es compatible, efectivamente, con la colaboración, con la solidaridad no monetaria, incluso en sus vertientes menos individualistas, siempre que esa cooperación sea eso, dinámica, dúctil, moldeable, ¿no? Abierta a la destrucción creativa, ¿no? Schumpeteriana. Es algo que vemos muy bien, por ejemplo, en Airbnb, en Uber, ¿no? Y en todas estas estas empresas de nuevo capitalismo colaborativo, ¿no? Y de hecho, los últimos defensores, ¿no? Que quedan al ideal del libre mercado hablan permanentemente de innovación comunitaria. Se sienten muy cómodos con esa idea de la innovación comunitaria, con esa idea de la innovación social, porque engrana muy bien, desde esa perspectiva desinstitucionalizada, con la destrucción creativa mercantil, ¿no? Es una comunidad innovadora muy vaporosa, claro, muy vaporosa, muy desinstitucionalizada, porque en cuanto se concreta institucionalmente la cooperación, introduce fricción en las relaciones mercantiles, ofrece resistencia, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque las instituciones sociales son, al menos en parte, conservadoras, ¿no? Las instituciones sociales no están completamente cerradas a la renovación, pero tienen inercia, generan resistencia al cambio, ¿no? Y eso es muy positivo, ¿verdad? Porque, o sea, una familia implacablemente rígida, ¿no? Por centrarnos en instituciones así, ¿no? Universales, una familia implacablemente rígida es terrible, ¿no? Es algo que te ahoga. Pero vaya, una familia schumpeteriana en constante mutación, líquida, no lo veo yo mucho mejor, ¿no? Y claro, las economías de mercado, de alguna forma, suponen un ataque continuo a las relaciones institucionales establecidas, ¿no? Las instituciones son como lastres para esa especie de trituradora que es el mercado, ¿no? Y por eso el mercado es capaz de parasitar esas comunidades entendidas como pura energía social, ¿no? Completamente desencarnadas, completamente desempotradas. Y como digo, yo creo que últimamente tenemos muchos ejemplos, ¿no? Eso, Airbnb, Uber. Y en cambio, un ejemplo de signo contrario, que a mí siempre me parece interesante, de cooperación institucionalizada, podría ser, por ejemplo, la cooperativa Mondragón. La cooperativa Mondragón, que como sabéis es la mayor cooperativa del mundo y una de las mayores empresas de España, de la que no iréis a hablar mucho en los seminarios sobre nueva economía y economía cooperativa y tal. Seguramente la razón es porque la fundó un cura, ¿no? Y se dedica a fabricar lavadoras, no la fundó un desarrollador de software, ¿no? Ni se dedica a expropiar a pequeños propietarios de casa, ¿no? Sino que la fundó un cura y fabrica neveras. Pero a mí lo que me interesa es que realmente la cooperativa Mondragón no sería muy diferente si fuera pública. No sería tan diferente, ¿no? Tiene características interesantes del hecho de que sea una cooperativa y no sea pública, pero es una diferencia de grado. Es una diferencia de grado, ¿verdad? Y bueno, yo
creo que es algo sobre lo que deberíamos reflexionar, ¿no? O sea, cómo necesitamos realmente organizaciones públicas que de alguna forma cooperen con el ideal de los comunes y que inyecten universalidad, igualitarismo en el terreno de la cooperación comunitaria, ¿no? En un terreno donde a veces tiende a primar eso, el capital relacional y cultural, ¿no? La disponibilidad de tiempo y dinero de ciertas personas, ¿no? Vivimos un momento, yo creo que desde el punto de vista de la reflexión sobre los comunes, muy complejo, ¿no? Por eso precisamente nos resulta tan importante y tan acuciante esos dilemas, ¿no? Es un momento que yo creo que guarda importantes analogías justamente con el periodo de entreguerras. Por eso empecé citando, ¿no? Esa investigación tan inquietante sobre el capital social durante el nazismo. En el periodo de entreguerras del siglo pasado, cuando efectivamente se produjo una crisis de acumulación capitalista con algunas similitudes muy grandes con la que estamos viviendo ahora, pero también una crisis social y política con muchas similitudes con la que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo suelo citar a Carpo Langi, porque es un autor con el que me siento muy, muy identificado, en su interpretación justamente de esa situación tan explosiva de su época, ¿no? Del periodo de entreguerras, como el resultado de una disputa entre distintos proyectos posliberales, ¿no? Entre distintos proyectos posteriores al fracaso del ideal del libre mercado, ¿no? O sea, a Polanyi le interesaba entender, ¿no? Cómo efectivamente el derrumbe del ideal de libre mercado habían dado lugar a distintas dinámicas políticamente antagónicas, ¿no? Por un lado estaba eso que Gramsci llamaba revoluciones pasivas, ¿no? Intervenciones autoritarias que proponían, pues, todo tipo de agresivas transformaciones institucionales, incluyendo en parte la regulación económica, ¿verdad? Para, de alguna forma, preservar los beneficios de las élites, para preservar el sistema de estratificación heredado, ¿no? Esa es la alternativa fascista, la alternativa del nazismo, ¿no? Pero también otro tipo de contramovimientos, otro tipo de reacciones, ¿no? Democratizadoras que trataban de impulsar procesos de desmercantilización, ¿no? Que redujeran la desigualdad y avanzaran por la senda de la emancipación. Bueno, yo creo que vivimos un momento muy similar, ¿no? En cierto sentido, vivimos ya en sociedades posneoliberales, ¿no? Como decía al principio. El ideal del libre mercado es un zombi político, ¿no? Sigue, ¿no? Como los zombies, ¿no? Emite ruidos inarticulados, genera un montón de daño, ¿no? Y mata gente todo el rato, pero todos lo damos por muerto, ¿no? Todo el mundo sabe que está muerto. Y al mismo tiempo, por todo el mundo están surgiendo contramovimientos de reacción al derrumbe de esa utopía liberal, ¿no? Muchos de ellos se mueven, pues eso, en el entorno de la extrema derecha, de la xenofobia, del nacionalismo identitario, ¿no? Del integrismo religioso, pero también existen alternativas, yo creo, vigorosas, y yo creo que nos lo deberíamos creer, ¿no? que realmente existen y son alternativas que yo creo que tienen opciones de futuro, ¿verdad? Que aspiran a promover, ¿no? Por las posibilidades contemporáneas de democratización, ¿no? Yo creo que, insisto en eso que decía al principio, el paradigma de los comunes forma parte de este panorama emancipador y yo creo que es una buena noticia que sea así, ¿no? Ahora bien, a mí me parece que en esa tarea, ¿no? De generar un contramovimiento alternativo a las reacciones neofascistas, no nos podemos privar de ningún arma. No nos podemos privar de ningún arma. ¿Necesitamos prácticas neocomunitarias, neocomunales? Claro que sí. Por supuesto que sí, pero también necesitamos una fuerte apuesta por la institucionalización, ¿no? Y para eso son indispensables organizaciones públicas poderosas, armados incluso, y esto ya sé que es un anatema, con nuevos ideales burocráticos, ¿no? La burocracia es una especie de anatema No, necesitamos más burocracia, no menos, ¿no? O sea, necesitamos más burocracia en ese sentido beberiano de herramientas eficaces, ¿no? Para igualitarias que permitan justamente desarrollar políticas explosivas, rápidas, explosivas, ¿no? que generan retroalimentaciones enormes en muy poco tiempo, ¿no? Porque realmente las transiciones históricas, y con esto voy acabando, ¿no? Como a las que algunos aspiramos, son procesos muy complejos, muy convulsos, ¿no? Son el resultado de acciones de distintos agentes institucionales, de dinámicas colectivas muy complejas, en las que intervienen sí, el Estado a veces, pero también organizaciones políticas, movimientos sociales, a veces también son el efecto de transformaciones culturales, ¿no? Pero
O sea, no nos engañemos. Yo creo que esto también, a veces ese lema del 99% contra el 1% lleva a engaño, ¿no? Realmente cualquier transición emancipatoria, ¿no?, a una sociedad postmercantil no va a tener solo una fuerte oposición de las élites, ¿no? Es enormemente conflictiva desde todos los puntos de vista. Y los comunes son una parte de ese conflicto. No son una solución mágica para evitarlo, son una parte importante de ese conflicto. Tanto como la propia democracia, ¿no? Tanto como la propia democracia. Y yo creo que justamente ese es el mejor elogio que se me ocurre hacer de los comunes. Su carácter, pues eso, no de bálsamo de fierabrás, no de herramienta mágica para solucionarlo todo, sino de un proyecto repleto de tensión democrática, ¿no? Repleto de conflictos. La razón por la que son una contribución, yo diría que insustituible al arsenal crítico contemporáneo, es justamente que nos recuerdan que la democracia es un modelo de sociedad, un tipo de vínculo social muy conflictivo, opaco, y no solo una estructura organizativa transparente, ¿no?, sino que la democracia está llena de toda clase de tensiones contingentes, ¿no?, y que es una batalla que tenemos que estar librando permanentemente, ¿no? Dejadme que termine con una cita de alguien que yo creo que explicó esto mejor que nadie, que fue Tawney, un socialista cristiano de mediados del siglo XX, ¿no? Y es una cita que a mí me encanta, ¿no?, porque resume muy bien esa potencialidad que veo yo en la constelación de los comunes y en la reivindicación contemporánea de la democracia, ¿no? Dice así: la democracia es un sistema político poco sólido si se limita a ser un sistema político y nada más, en vez de, como debería ser, no solo una forma de gobierno, sino un tipo de sociedad y una forma de armonía, de vida en armonía con ese modelo social. Muchas gracias. Comezamos o coloquio a poder ser en grupos de tres.